Ok, grabamos. Entonces la pregunta de Javi es, ¿cómo se dice cuando uno está borracho, no? Sí. Bueno, hay varias expresiones. A ver. ¿Qué tal si yo las digo y quien pueda escribir, la escribe nomás? Entonces hacemos como práctica de escribir también mientras yo las digo las frases. Hay varias expresiones, ¿no? A ver, estaría la expresión más estándar sería shihada. Shihada es el verbo de emborracharse. ¿Alguien puede escribir Sí. shihada? Después, cuando está bien borracho, se le dice manchihada. Cuando eso es como estar. Las palabras sobre alrededor de las bebidas alcohólicas, no lo conozco, no estoy tan acostumbrado porque no tomo, pero sí me. I hang out with people who drink. Pero como yo no tomo, entonces puede que sepa un poco menos. Pero creo que manchada es completamente borracho. Oh, no, no. Chijada. Emborracharse. Ah, Manchada. chiada. Okay. So, Estuve cerca. ¿cómo dice? ¿Estuvo cerca? Ah, ¿estuvo a punto de terminar de escribir? Ah, Sí. Ah, sí, chijada. cerca. Sígala. Una aplicación de esto sería. Oh, nachieso. Nachieso. Chujongbengi. Chujongbengi es cuando uno está borracho y se pone a hacer cosas. Chiansaram es un borracho, claro. Ah, okay. Sí, Hansel. Okay. Y recuerdo mucho, quien vio así, cuando estaba en Corea, decían algo similar, sonaba algo similar como Kuala, ¿Cuál Kuala, pero es cuando estaban borrachos, algo así sonaba, no tengo idea. ¿Cuál la es un pisogo? Es un slang, creo. Sí. ¿Cuál la gateta? Aprendemos todas las expresiones sobre tomar. Bueno. A ver. Chujongbengi. Sigamos con Chujongbengi. ¿Alguien quiere escribir Chujongbengi? Trata de escribir Chujongbengi. Y también se puede usar como Chujongol Purita. Chujongol Purita va a ser, ¿no? Chujongbengi, Chujongol Purita, quizás. Koala. Y eso es cuando uno se pone a hacer cosas. ¿Qué hace la gente cuando está borracho en Corea? Es ruidosa, tal vez. Ah, se pone a gritar, Canta. ¿no? Ah, sí, curó. Soriziruko. Todo bueno, Soriziruko. Tojago. Vomitar. Sí. Noré buruguana. Noré buruguana. Se pone a cantar. Saum. Chacsaranghaneun saramante. Okay. 전화를 걸거나. Se pone a llamar por teléfono a la gente que le gusta. Sauguna, ¿eh? Jugar, sauguna. Se pone pelear. Ya. Todo esto se puede agrupar como chujong. Chujong el purita. Cosas que la gente se pone a hacer cuando están borrachos. Se puede poner a dormir. Ah, dormir no es como chujong porque dormir no le hace mal a nadie, ¿no?
Pero todo lo Claro. demás, cuando la gente está un poco sobredosada emocionalmente, es chullón. Sí. Entonces, si la gente Ah. que está demasiado haciendo chullón, es chullón Benny. Es un poco negativo, ¿no? Tu bus en peonina. Y Kimio, si ¿Ne? las palabras que tienen Tengi final es Ajá. negativo, porque yo recuerdo escuchar, por ejemplo, Kojimal, ¿cómo? ¿Chengi? Ah, sí, es diferente, es Jenny, sí, Es es diferente. parecido. Kojimal Jengi. Hanan Jengi. No sé si hay una regla, pero las palabras que menciona aquí, Chuyong Bengi, Hanan Bengi, Kojimal Jengi, tienen un sentido de que. De ese desinterés a ese grupo. Es. Sí. Tiene un sentido de que, a esta persona le gusta hacer estas cosas y a mí no me importa. Algo así. Entonces, dependiendo, en general, entre amigos pueden decir estas palabras como de con cariño un poco, pero si es una relación con un poco de respeto, uno no usaría estas palabras porque es una relación, es un poco incómoda. Entonces, solamente entre amigos o para describir negativamente a alguien que a uno no le gusta, que se pone a pelear cada vez que. Si a mí no me cae bien un amigo o una persona que conozco que no me cae bien y veo que siempre que se pone borracho se pone a pelear, yo puedo decir, ay, chuchung bengi, anquera, Nora, yo no me junto con él. Y eso puede ser agresivo, ¿no? Pero también se puede usar entre amigos. Y también la palabra, no sé si existe, ¿existe sulpión como ¿En alcoholismo? qué contexto? Alcoholismo es Como una enfermedad alcohol chungdokcha. Esa es la palabra, ¿cómo se llama? El término oficial. oficial. Alcohol Ah. chungdokcha. Pero también esta palabra, porque en Corea el asunto del alcohol es muy sensitivo, la palabra casi no se usa. En el sentido original, Claro. se usa entre amigos cuando se dice uno al otro. Oye, no tomes tanto, compadre, tú te pones. No tomes tanto. Ahí se usa. Porque si Sí, uno sí. no se conoce muy a otra persona y le dice alcohol y un doctor, es como un insulto. Sí. Sulpión no lo he oído tanto. ¿En qué contexto lo usan? Así como. ¿Sulpión y No. joyoso? Sí, nunca lo he visto, pero como sé que Pyong viene de Pyongwon como enfermedad, o como Pyongshin, like Pyongshinia, o algo así, pensé que podría ser Sulpyong. Creo que se podría usar, no lo he oído tan a menudo. Sulpión. Ok. Ya. Ahora vayamos al extremo en que uno está tomando ya y ya se pasó. Se desmaya o vomita y se desmaya o uno ya pierde la conciencia y se pone a cantar, a gritar, pero todo eso. Ok. Hay muchas expresiones. No oficiales que se refieren a eso. Uno, escuala. Ok. Y hay una descripción en coreano aquí, en Namu Ike. Así se escribe, escuala. Otro es Kilumikrojida. Kunojida. Neka oje bame nomu mani mashitaga, 3시까지 mashitaga, onje filmi jom kunojin go ate. 그리고 정신이 드니까 내 방에 돌아와 있더라고. 친구들이 데려다줬나 봐. So, estaba tomando, tomando y en un momento todo se hizo negro. No me acuerdo nada. Y después me desperté y estaba en mi cuarto, así que me imagino que mis amigos me trajeron al cuarto. Entonces la expresión aquí, Pilemic Kunojita, es como que si la vida de uno es una película y uno está viendo la película y de repente la cinta de la película se rompe y no hay Ah. imagen. A eso se refiere, Pilemic Recuerdo que decían Konglish, decían como que blackout o algo así. Ah, sí, eso nunca lo he oído. Sí, bueno, es moderno y es slang. Decía mucho, ah, blackout, blackout. Y a mí me pasó cuando creo que la primera vez que soy un machoseo, wow, terminé muy mal. Y dije que no recordaba, digo, ¿qué pasó? Y me dice, ah, blackout, cuál la. Era muy gracioso. Y es muy Hay una bonito. expresión un poco más literaria
Que ahora ya no se usa casi. Porque es muy largo, me imagino, pero es este otro, Kuga Pitru Jidai. Kuga. No se usa tanto como Kuga Pitru Jidai, pero se usa Kuga Pitru Jidoro. Pamse Mashota. Me da que no se usa ese cuatro. Okay. Y Kuga Pitru Jidai es mi nariz se me. ¿Cómo se dice esto? La nariz se me. Pitru Jidai, se me dobló. Tomé tanto que la nariz se me dobló. Ver, ¿qué más? ¿Qué denda? ¿Qué gadeta? Y literalmente también es se hizo perro. Kega. Y el contexto es un poco así. Ay, que Javi가 밤새 마시더니 막 사람이 개가 돼가지고 사람도 못 알아보고 se puso a tomar, se puso a tomar y ya no era humano, ya estaba muy mal. Ya no era una Mira. persona. Esas son las expresiones de tomar. Algo más liviano puede ser Hanjaneta. Hanjaneta. Me tomé una copa. Una expresión un poco más informal de lo mismo, Hanjaneta es Hanjan Colchazo. Me tomé una copa más informal. ¿Por qué le dio curiosidad a la expresión cuala? Solamente la recuerdo que lo decían mucho los coreanos, bueno, mis amigos, ¿no? Era gente joven, era anti-accent, ¿no? Y imaginé que es slang, pero decían koala, koala, y me llamó la atención porque sonaba como el oso koala, ¿no? El oso koala. Y lo recuerdo mucho el koala, así. Y recuerdo mucho después también, bastante, era la sulguk. Ok, dice aquí, estoy leyendo en la en el documento de Wiki y dice aquí las raíces de esta palabra es que en la hoja de eucalipto hay contenido alcohólico y como el koala come hoja de eucalipto todo el día, supuestamente el koala está borracho todo el día. Por eso muere Entonces, muy lento. supuestamente, y lo que no es cierto, no es cierto, científicamente no es cierto, pero supuestamente, entonces es como que es un hombre que está, es una persona que está borracha todo el día, y es como un koala, y uno dice koala súper rápido y es koala, supuestamente, pero el origen de esta palabra es un poco, no es muy claro, pero es una de las teorías más entretenidas, ¿no? Sobre el origen de la palabra. Y fácil de recordar, sí. Claro. Claro. Sí, a mí me gustaba mucho la Sulguk después, o Haejanguk. Eso era muy también como una tradición, un ritual de tener una fiesta muy larga. Claro. Sí. Como yo vivía en Busan, allá la Sulguk era Tuejikupap. Tuejikupap. ¿Cuándo lo Lo que comen? comíamos. Era muy noche, muy, muy noche, después de una fiesta. Antes de ir a dormir. Antes de dormir, sí. Oh, wow. Porque supuestamente si uno toma mucho no es bueno para el hígado de uno. Entonces hay esta creencia que uno tiene que comer un poco para neutralizar todo el alcohol que tiene en el estómago. Entonces aquí se pone a comer. Entonces. Bueno, en México es un poco similar, nada más que nosotros no comemos comida pesada, comemos mucha como snacks, botana, pero greasy, fatty, grasosa, ¿no? Como, porque nosotros creemos también similar que la grasa ayuda como a absorber un poco el alcohol y es más fácil para tu liver, para el hígado. Entonces, Pero mejor. Hejang Hejang Hata es una palabra
A ver. Heyanata es el acto de quitarse el hangover. ¿Cómo se dice hangover en castellano? La cru en el, en México decimos que es la cruda, pero ¿Cómo? no sé cómo Jay le diga. ¿Cómo le dicen en Puerto Rico? Así le decimos aquí también la cruda, pero más últimamente Saca utilizamos le también. saca. ¿Le A ver. saca? Ahí les escribí en el chat. La cruda y Okay. la resaca La son resaca. comunes de hangover. Okay. Sí. Entonces, heyanata es el acto de típicamente comer algo y también incluso puede ser medicinas para para hacerse la cruda. Para, sí, para quitarnos la Para cruda. quitarse la cruda, ¿ok? Sí, la cruda es lo malo, la mala sensación. Para quitarse la cruda, no, el dolor de cabeza y todo eso, ¿no? Sí, Entonces, exacto. Hejang-guk es lo típico que la gente come. La gente come un guk de ¿qué es Hejang-guk? Nunca lo he comido. ¿Lo ha Bueno, comido? yo en Corea, en Busan era el 20 gukbap, lo que comíamos Ah, también. nosotros. Ok. Sí, sí, Es sí. el día después, ¿no? Uno toma hasta las 3, No, no, 4. la misma noche, como a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, Pero también el día íbamos. después, uno se despierta como a las 11 y dice, ah, ya un poco más allá, ¿no? Otros Ah, sí. amigos. Sí, sí, sí. Y también recuerdo que tenían muchas de muchas bebidas, muchas pion en el Pyeongchang Jump para curarte también la cruda y la resaca. No me acuerdo, energy o shot. ¿Qué, No recuerdo los nombres. de qué está hecho el tteokjukbap? Porque yo no estoy muy Ah, familiar con las comidas coreanas. muy muy fácil, Kim Yong-shi. Tiene tteokjik y tiene pap. Se prepara con kuk. A ver, voy a buscar unas imágenes. Gracias por la aportación, por el aporte. ¿Y cuántas horas se calienta en el cuánto por cuántas horas hay que calentar todo eso con agua? Bueno, nosotros íbamos a un restaurante de unas ayumas, siempre eran ayumas. Y ya nos conocían, nosotros siempre éramos los Weigu-gyen borrachos. Los Chuihan Weigu-gyen. Aquí, a ver, aquí voy a compartir un poco de imágenes de tteokjukbap. A ver. La imagen aquí viene de cortesía de MJ Cho. Changwon Changwon tteokjukbap. Mira, este Javi. ¿Y eso sabe bueno? Está muy rico, sí, sí está muy rico. No parece muy bonito, pero es sabrosísimo. Especialmente la creo que es gochujang, creo. Es muy rico, porque tiene mucho ajo, tiene mucha cebolla. Obviamente el sabor es fuerte, ¿verdad? Y después de comerlo, no pienses besar a ningún opa, pero es muy sabroso. Yo soy bien mística para comida y yo creo que ese plato yo viéndolo así no me lo comería. Parece un poco como lo que uno le veía a un perro. Pero la gente lo come la gente. A ver. Entonces, Hejanghada es el acto de hacer eso y algunos borrachos serios dicen... Hejang surul masija. Hejang surul masija. Vamos a tomar más para quitarnos la cruda del día pasado. Y no sé si funciona, pero la expresión existe. Ah, entiendo, entiendo. ¿Lo ha tratado de hacer, Javi? Hejang sul. Yo intenté, no hice Hejang Sul, ¿O pero hice no? mucho Natsul. Natsul. Perdón, a ver, déjame ver si me acuerdo bien los nombres. Habían muchas botellas en las Pyeongchang, en los Siu, en Family Mart, de botellas con casi casi yak, medicina contra la resaca. Era la, creo que Yomyong
¿Qué es todo eso? Keo, Medicinas y Condition. ¿No los conoces? De Kimio Hoshi. Yo nunca he tomado, entonces no tengo idea qué es todo esto. Ah, bueno, estas son botellas. Ajá. Después de tomar, ajá, o sea, ahora ya estás muy mal, ¿no? Entonces vas a la Peony John, vas a la tienda, ajá, y son botellitas tipo Saida, ajá, o sea, de, como refresco. Y esas dicen, ahí en Corea, que tienen la combinación de vitaminas, minerales, electrolitos, para que no tengas cruda cuando te duermas. Entonces tú después de tomar, compras eso y te lo tomas. ¿Y funciona? En Busan, los más pobres de Busan era el Condition y el Morning Keo. Esos dos. No todo el mundo, la gente joven como que lo compraba. Uh-huh. Yo nunca, honestamente, nunca compré ninguno ni tomé, porque dije, ay, se me hizo una exageración. Dije, no, tampoco. Uh-huh. No, a ver, sí. ¿Y funciona? ¿No le duele la cabeza? Bueno, pues dicen que funciona. Yo nunca compré, la verdad, nunca compré. Pero ellos dicen que sí funciona. Y hay muchos. Entonces, si se vende muchos, porque pues o funciona o la gente cree que funciona. Uh-huh. ¿Sabes? El efecto placebo, ¿no? Efecto placebo. Javi, usted tiene que probar esto e informar si funciona o no. Sí, haré un reportaje desde Corea el próximo mes. Ah, ¿ya te vas el próximo mes, Javi? Ah, me voy, Jake. Creo que el 25 de mayo, creo que el Obol y Chibovil. Ya me estoy yendo para Corea, para Busan otra vez. La próxima semana voy a ir a Los Ángeles, voy a ver a un amigo y a una amiga, y de ahí mismo pues me voy, 5 de mayo y ya, llegaré a Busan y me voy a quedar un tiempecito, no sé cuánto tiempo. Ahora voy de vacaciones, no, hoy no, ya, no por trabajo, por placer. Okay. Pues que disfruten mucho y no bebas tanto. Pero si Javi está yendo a Corea, el país de los borrachos. Sí, sí, además tengo que practicar la lección de hoy. Eso se llama buscar excusa para tomar. Hay documentos históricos de los primeros europeos que llegaron a Corea, como gente de Portugal o gente de Francia, que vinieron a Corea, porque conocieron Japón primero, creo, y después llegaron a Corea y dijeron, ¿qué pasa en este país? Las calles están llenas de borrachos, gente vomitando al día de la mañana y gritando las noches. Este país necesita ayuda, decían los extranjeros cuando llegaron a Corea. A mí por eso me gustó más Corea que Japón. Que parecían más latinos que asiáticos. A ver, otras palabras. A ver, hagamos un poco prácticas, porque ahora la mayoría del tiempo estamos hablando en castellano. Aprendamos expresiones y, ¿cómo se llama eso? Sustantivos. Mm. Y antes de aprender esas expresiones, vamos a aprender unos verbos. Y cada expresión que aprendamos, practíquelo con los verbos que aprendamos hoy. Ok, ¿qué verbos puede usar con palabras que tienen que ver con tomar? Mashita. Uh-huh. Tomar. Mashita. A ver, sigue diciendo, yo lo escribo. Ojalá. ¿Dijo cuál? No, verbos. No, el verbo tojada. Ay, tojada. Tojada. Sí, apagué mi micrófono porque cuando escribo... Ay, creo que está bien. Ok. Shiumata. Probar un poquito un líquido. Hanjanata. ¿Me escucha Jay y Javi? ¿Sí? Okay. Escuchamos muy bien. Ok. ¿Existe un verbo shiada como orinar, o sea, hacer del baño? Shiada es como un poco para los niños. Ese es mi nivel de coreano. Sopio no importa. Toboachi. Urinar, ¿no? Sí, orinar.
Pero uno Hola. cuando está tomando no dice esto porque es como medio raro. Se dice, uno dice algo así. A ver, creo que Okay. la es ulkeo. Bien, Ulkeo. cuando slang, un slang un poquito de, no es coreano, es Konglish, pero recuerdo que me decían hunting, hunting hada, Hunting que es como buscar chicas. Ada. O chicos. Chicos, claro. Chumunada. ¿Hablar? Ordenar del menú, ¿no? Ok. Y chumulchuda, tal vez bailar un poco. Chumulchoyo. Okay. Chota. Okay. So podemos decir, 그건 좋아요. 왜냐면은 맛이. Okay. Hablemos un poco de los sabores. Un poco para poder escribir los sabores. Entonces, ¿qué tipo de sabores hay con con el alcohol? Con la cerveza, el soju, el vodka, ¿qué tipo de sabores hay? El Magoli es un poco calda, es trans, se dice. Falda, so dulce, es dulce. Suda, amargo. Tok sonun mashita. El sabor de repente pica. Pica de repente. Shiwanada. Es refrescante. Yondoro hapshita. Ya. Expresiones. A ver. ¿Qué expresiones?자, 주문하는 것부터 일단 이제 술집에 들어갔어. 술집에 술 마시러 가는 것부터. Le estamos diciendo a los amigos que vayamos a tomar, ¿ok? Mayor. Entonces, cómo lo diría? ¿Surul Mashicha? Surul masilla. Surul masilla. Vayamos a tomar. Una manera un poco más. ¿Cómo se dice? Ungunhage. Chum de ungunhage. Como menos imponente. Podría ser. Uri. Sul hanjaroteo. Sí. Entonces, si vamos a tomar un poco. Como si está empezando a conocerse con con su novia y le quiere invitar, ¿no? A tomar un poco. Esta expresión es un poco de ayoshi, de gente más adulta. Mogi jom kalkaraguman. ¿Cómo es esto? Mi esófago está un Mala, poco, ¿ah? mala, no decía que Mala. tengo sed, ¿no? O Está mala, un poco. ¿Cómo se dice cuando no está mojado? ¿Qué es lo contrario mojado? eco, dry. Dry. ¿Cómo se dice dry en castellano? Seco, seco. Okay. 목이 좀 칼칼하네. 목좀 축이러 가자. 모카 un poco el cuello. Todas las expresiones parecidas vamos a tomar. Ya, 읽어보세요. 한 번씩. Javi y Jay tomen turnos leyendo cada una de estas expresiones para invitar a la gente a ir a tomar.
con un poco de ánimo, ¿no? Con un poco de ánimo. Me mato. Empecemos con Javi. Okay, vamos a ver cuál es el primero. Entonces, tienes muchos. A ver, voy a decir Urisul Hanjano Teo. Ajá. Urisul Hanjano Teo. Uri sur hanjan oteo. Tacat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 acacat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 ac
bueno, ¿Crees? Bueno, puede también ir. está el opa de Jay. Jay, tienes a tu opa. ¿Qué opa? Javi, no tengo opa. Eso vas a Corea Oh. para buscar uno. Para buscar uno en Corea. Tal vez Opa, algún día, chachuruga. algún día, Calca. algún día. ¿Ustedes conocen el Pojang Es lo máximo. Macha? Jay. ¿Sí? No, no, no sé, no estoy ¿No lo seguro. conoce? A ver, vamos a compartir ¿Tú ves los dramas? un par de fotos del Pojang Macha. He visto muchos dramas, pero hace tiempo no veo drama. Las fotos de sí, porque los dramas, sí, casi todos los dramas siempre Sí, salen ya me a algún acordé. día a tomar y van a comer en la calle. Esos son los post-dramas, son muy buenos. No, yo dije, lo he oído, pero no estoy segura de qué es. Pero sí, he visto muchos dramas, Javi. Es como ya vas en la noche, un poco de frío, quieres un poquito de comida calientita. Está muy bien. Udon y todo eso. Ok. Jorge dice tabla. Ahí veo tortilla en esa foto. A ver. Esta polla macha. Esta foto fue tomada en Japón. Nene, puedo ver los yen. Y veo como si yen. Y pero veo tortilla hizo. Tortilla hizo. Es una comida tradicional japonesa, no lo sabía, la tortilla. La tortilla. Todugnom, Ilbonin, Incluso el dueño, este señor, es negro, parece. Así pero que. atrás veo una bandera, no sé si es Turquía. ¿Tú Oh, quién India, sabe? India. Es bandera de Ah, India. Indosaram, oh. Ah. Pero el señor parece más. Bueno, no sé. En todo caso. Parece pavo, pavócate. Chombón que nacho. No le sacaron el ángulo, el mejor ángulo, ¿no? Cuando toman la Sí, no foto. la mejor foto, sí. Cha. Chumun 해야 돼요, 주문. 자, 아는 술, 아무거나 시키세요. 하비님, 뭐 시키겠어요? 네, 소주 2병 주세요. 소주 몇 병요? 한 병만 주세요. 한 병만 주세요. 무슨 소주로 드릴까요? 참이슬, 처음처럼. 주 어떤 거요? 시원. Tal vez Siwon es de Busan, tal vez. Siwon. Ah, C1. 네. 네. 제가 잘 모르는 브랜드들. Porque me parece que hay muchas marcas de soju y son regionales, me parece. No en todo Corea la consigues. Oh, Jay, tenía una Yo creo que pregunta. son 7. No, no, yo creo que son 7 marcas diferentes de eso. Yo estaba Chamisul. Ay, se me olvidaron. Muchísimas. Yo me la sabía porque probé dos diferentes porque me las dio un señor coreano aquí en casa. Y probé el Chamisul y el otro no me acuerdo cuál es. Y si no me equivoco, creo que probé el de Seúl y el otro era, no estoy segura si era de Busan o de Daegu. Pero hay 7 diferentes. Aunque ahora Javi vienen de sabores. ¿Cómo? Ya he visto. Mat, diferente mat. Sí. Muchos sabores. ¿Llegaste a probar alguno de sabor? No, la verdad, no. Yo sabor, yo cuando tomaba soju yo era nada más para el efecto alcohólico, no por el sabor.자, 제이님은 뭐 시키겠어요? 뭘 주문하시겠어요? Me perdí, espérate, me perdí. ¿Qué va? Bueno, ¿qué le va a preguntar el waiter cuando entre a un sushi? Cuando uno va a sushi es para una cosa nomás y una cosa solamente. A beber. Eso le va a preguntar qué quiere beber. ¿O bol chumunashigeseo? ¿Qué quiere pedir? ¿Qué quiere ordenar?
아, 소주? 소주. 아하. 무슨 소주로 드릴까요? 참이슬, 처음처럼. 참이슬. 참이슬로 줘요? 네. 자, 소디가 참이슬로 주세요. 아, 참이슬 주세요. 참이슬로. Tiene que agregarle el lo ahí. Estoy bien perdida, parece que estoy Es dormida. una expresión única que se usa solamente cuando se ordena. Cuando hay varias opciones de marcas y uno está eligiendo la marca para esa categoría, que en este caso es un soju. Por mesero, puedes decirle así, Jay. Se va a Yo. enojar mi playo. Al waiter le va a preguntar el teléfono. Si es para mí, no Wow. se lo pregunto. Si estás desesperada, digo. No, Tienes poco desesperada no. Si tiempo. se ve bien, se ve bien, le pregunto. Si no, pues lo puede seguir. A ver. Yo creo que Javi, tú estás practicando para decirle eso a la mesera, ¿verdad?자, 이제 두 분이 하비 이 제이 están tomando el soju. 소주를 좀 드시고 계세요. 그리고 제가 복분자를 시킵니다. 김용호가. Ay, qué vergüenza, la primera sesión grabada es sobre el vino. A ver, ¿dónde está la bocpunya? ¿Usted conoce el Algo así bocpunya? para. Sí. Ah, Javi, ya conoces todos los vinos. Ok. Una botellita muy común. Sí, claro. Ya, bocpunya lo siquiera. Yo ordené un bocpunya. Ah, yo le digo a Jay que nunca ha tomado bocpunya. ¿Ha tomado bocpunya? No. Ok, entonces usted está curioso, ¿no? Y dije, ¿qué es esto? Hay dibujo de frutas en la tapa del popunya y es todo rojo. Entonces yo le digo, ah, más un poseo. Han bon, a poseo. Han Posamieo, posamieo, ¿no? Posam. llaman. Han Sí, llaman. la comida es posam, ¿no? Ah, la comida es posam. Ya, y Jay Entonces son dice, taken a beber.그러면은 한 잔, 조금, 그럼 제이 씨는 한잔 맛보겠습니다라고 하고 드시는 거예요. 제이 dice, voy a probar una copa y toma una copa. Okay. 한잔 맛보겠습니다. So, repita esa expresión. 한잔 맛보겠습니다. Voy a probar una copa. Ya, Jay 씨가 이제 마셨어요, 복분자를. 그러면은 하ga un comentario sobre el sabor. 맛에 대해서 한마디 해주세요. 맛. 어떤 맛인지. Pero Yo. cómo voy a dar un Con su comentario sobre el imaginación. sabor. Y las expresiones las aprendimos aquí, están aquí arriba. ¿Se la pongo de nuevo? A ver, está. Esto está mal porque no he probado nunca. Invente el sabor de Bopunja, invente. Yo nunca lo he tomado tampoco. Javi sabe, pero Javi quiere ser piola. Así que dele, Jay. Elige una expresión y úsalo para Pero describir el Bopunja con una oración bien, completa. oh, pero ¿cómo hago? Ya me lo estás poniendo difícil. Oh, quiero decir, esto sabe malo, sería Ico. Oh, Mad vamos a obsoyo. ponerlo aquí. No está aquí, pero es Mad obsoyo. No sabe bien. Ego, mat observe. O también puede ser, ay, bokbunja는 좀 맛없네요. También puede ser, 저랑 안 맞는 것 같아요. Esto no es.
Yo chambeo. Javi. Okay, entonces también puede, yo creo que puede ser también, no, esto no es para mí, esto puede que le guste a usted, no, no tengo intención de ofenderle, pero para mí no me queda bien, no es muy compatible conmigo. Eso no puede ser lo que él escribe aquí, trate de leerlo. Okay, ¿dónde dice Choran? Choran, ¿안 맞는 거 같아요? Ah, 이거는 이 복분자는 저랑 안 맞는 것 같아요. A ver, Javi. Antes de eso quiero pronunciar yo lo mismo. Quiero decir, es Chorang Anmanun Kokatayo. Chorang Kokatayo, ok.자, 하비 씨 지금 C1 소주 드셨잖아요. 맛이 어때요? 조금만. 엘리게 una de las expresiones aquí arriba. 조금만 서요. 서요. 아, 조금 써요. 서요. En este caso, 조금 써요. No sé por qué, pero no queda muy bien. 조금 써요, la combinación.네. Es mejor Sí. decir 약간 써요. 약간 약. 써요. 약간 쓰네요. Es un poco amargo. 네요. 아, 그러면 맛없어요? 아유, 죄송해요. 맛 없나요? 하지만 좋아요. 하지만 좋아요? 네. Javi es un alcohólico.자, 이제 술도 조금 하셨으니까 뭔가 음식을 드셔야죠. 안주를. 안주는 뭘 하시겠어요? 안주는 무엇을 하시겠어요? ¿Qué quiere? ¿Cómo se dice anju? Bueno, en México le digo botana, botana, pero no es exclusivo de bar, ¿no? Andrew, Jay, Andrew es la comida que te dan, la pequeña comida que te dan cuando estás tomando. Aquí en México yo le llamo botana, que es similar a snack. Pero en Corea no es tan pequeño. En Corea uno puede comer, está comiendo un pollo. Sí, bueno, sí, es verdad. Sí, creo que es Pero la el definición concepto de es que no es Andrew, como un sí. plato completo, ¿no? Ok. Es la comida que comes mientras tomas. Creo que así lo podríamos definir. Yo creo Sí, que en español sabes. tengo una sola palabra para eso. ¿Qué pasó, Jay? Yo creo que vas a decir que soy más alcohólica que tú ahora. ¿Por qué? ¿Qué? Porque cuando yo bebo, yo no como nada. Yo solamente quiero seguir bebiendo. Pero para practicar en la sesión, invente alguna comida que quiera comer con su soju y con su popunja. ¿Qué estaba tomando antes, Jay? ¿Chamisu? Chamisu. ¿Anju는 무엇을 시키시겠어요? 요 puedo decir 짜장면? 짜장면? 네. 자, oración completa. Oración completa. ¿짜장면 Aquí qué? 먹어. Pero no sé si decir 짜장면 먹어요 o 짜장면 먹을 거야? estoy confundida en cómo conjugar el verbo mota. 짜장면 먹을게요. Voy a comer 짜장면. 오케이. 삼겹살 먹고 싶어요? 하비 씨는? Porque Jajangmyeon es una comida un poco triste, ¿no? Es para Honja Saram. Javi. 네, 그러면은 짜장면 한 그릇 하고 하비 씨는
Hago una oración completa. Porque esto no es algo que le diría a un mesero, ¿no? A una mesera. Porque tiene que pedir, tráigame algo o algo así. ¿Cómo lo diría? Simplemente sangyeopsal Samgyeopsal chuseo. chuseo o tengo que decir como chop shi, no, no, no creo, ¿verdad? Pues, depende de la tienda, ¿no? El establecimiento, pero Samgyeopsal chuseo se comunica el sentido, ¿no? El contenido. La comunicación básica. Dame comida. Samgyeopsal mokko sipoyo es un poco no claro, porque puede ser quiero comer, pero no lo voy a ordenar o algo así. Sí. Y Kimyoshi, ahora ¿Ne? recordé cuando comía samgyeopsal, ¿Ne? había una hoja que no me gustaba. No me gustaba mucho porque tenía un sabor tipo menta. Ah, sí. No soy su fan. Kenip. Ah, ne, Kenichiro. Acá. Kenip, muy me chua. Mani, mogaya deyo. No. No. Me gusta Pekchu. Pekchu, ¿qué tal? Pekchu, pero ¿qué name no?배추는 애기들이 먹는 거야, 애기들이. No. A ver, vamos a compartir una imagen de Kenny. Kenny. ¿Cómo se escribe Kenny? Ah, aquí está. Ah, depende de cómo lo prepare uno. A ver, hay varias opciones aquí. A ver, vamos a sacar una fotocopia. Parece un poquito. Jay, ¿sabe qué es Kenny? No. ¿No? A ver, entonces espérese un poco. Entonces, hice un Google search de Kenny y estas son las varias opciones que tenemos aquí. A ver, Javi, ¿lo que comió usted, lo que está arriba a la izquierda o lo segundo de arriba a la izquierda? No, la primera, La la primera. primera es, creo que esa es la más, la que yo ubico más como Kenny. Y tiene un sabor como que a menta. Y es muy común, te lo dan para hacer samgyeopsal. Y podemos ver la foto en la segunda fila. Y como en español yo diría que es un taco de kenny. Se usa Taco de como Kenny. tortilla. Como tortilla se usa. Y pero tiene un En sabor un coreano poco de menta. sería Sam. Sam. Sí, Sam, Sam. Samuel es Hace muy Sam. gusto. Sí. Pero esa especial no me gustaba mucho porque tiene un sabor como menta, un poquito fuerte. No me acostumbré. I didn't Tiene que get used to it. So, comerlo, no tengo ahorita. es bueno para usted. Es como la zanahoria. Tan good, ¿no? Sí. ¿Cómo? Sí. So, no, tan good. Tan good, sí. Bien, creo que es un slang. No, no lo entendí. Porque Tangyonachi, creo que hay algo en coreano, ¿no? Tangyonachi, algo ¿Tangyeonghaji? así. Ah, obvio. Sí. Pero creo que ahora hay slang que es like a carrot. Creo que es Tangun. Ah, no, sí. Tangwenji or something like that. Es como un play, es un juego de palabras. Un juego Le de palabras. cambiaron una sílaba del tañón al kun. Demasiado. Ya, Javi, 편식하면 안 돼요. Es una expresión que se le dice mucho a los niños. Tiene que comer de todo balanceadamente. Soju도 마시고, 삼겹살도 먹고, 깻잎도 쌈 해먹고. Cuando, bueno, aquí una historia, una yagi real. Cuando yo estaba en Hanguk, yo estuve un año y como casi, almost casi, Iship Kilo gané. O sea, tu mucha fiesta, mucha fiesta. 20 kilos. O cuando estaba antes de ir a Corea, como que así delgado, así como que chim chimé, ¿Cuánto y terminando. pesaba antes de los 20 kilos y cuánto pesaba después de los 20 kilos? De Hanguk yo estaba en Chichibo Kilo, pero yo Sosa. soy un poco de más. Yo más o menos como en ¿Alto? metros, en metro 1.8, Ajá. creo que en Estados Unidos cerca de 5'11, so Ajá. no soy chico. Entonces antes era
Chichibo kilo. Ahora, casi, casi, Kuship kilo. O sea, es una locura. Una locura. Ahora, tundume, tinta. Javi. Ahora tengo problema de comprar mi OT en Corea. ¿Qué pasó, Jay? No, yo no sé mucho los kilogramos. Bueno, yo antes estaba más o menos como en 160 libras, más o menos, antes de Corea. Pero ahora estoy como en 186. Muchísimo. En un año, ¿eh? Solo un No, 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 año. no, 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 no. No, Más. siento. A ver, espérese un poco. No, 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 esto no es. 95 kilos en pounds es 210 pounds. De 160 pounds a 210 pounds. Por Oh, eso. muy grande, Por muy eso grande. es que yo me asusté. Oh, wow. Yo sí, ¿eh? La comida es muy buena. Te diré algún día cuando la pruebe en Corea. O vaya a Los Ángeles para Koreatown y puedo probar y te diré. En Puerto Rico no hay Hanshik, no hay restaurante coreano. Hay uno, pero es una fusión de comida coreana con mexicana. Interesante Y de combinación. verdad, pues, de verdad, lo más que como ahí, pues, es el ramen y cuando hacen jajangmyeon. Pero supuestamente van a hacer japchae y no sé qué otra comida Muy más. rico, sí. Pero que ellos lo hacen, pero no tiene ese sabor. Supuestamente no es sabor puro, puro coreano. Es un poquito con más ingredientes como mexicanos, más ingredientes un poquito más puertorriqueños, para hacerlo más flexible al paladar de acá de los puertorriqueños, según él me estaba diciendo. Pero no sé. Ya, creo que es un empleo, una expresión que se puede usar en ese contexto es. Maldición, ¿cómo se dice esto en castellano? Es suficiente que sepa bien. Si sabe bien, Sí. ¿cuál es el problema? Que sea auténtico o no, ¿no? Estoy de acuerdo. Oh, sí, Que estoy de acuerdo. I agree. Como dime. digo, I agree. Yo me acuerdo cuando fui a Corea el 2005 y mis ¿cómo eran? Sobrinas me recibieron en Seúl y dijeron: ¡Ah! Llegó Jung-ho, llevémosles a un restaurante bien bueno. Y me llevaron al restaurante estadounidense, Biguk Shiktan. Y fui ahí y abrí el menú. Y en el menú estaban tortillas. Comida estadounidense. Comida tradicional. En Estados Unidos hay tres comidas tradicionales, ¿no? Está el burrito. El burrito Oh, chipotle. El burrito chipotle. Está el pad thai. Y está el eregalbi. Tres comidas tradicionales con 500 años de tradición en Estados Unidos. A ver, hicimos práctica de las expresiones aquí. Cuando termina de comer, ¿qué tiene que decirle al mesero o a la mesera? ¿Qué están sucediendo? ¿Qué sansas yuseo? Hay muchas maneras de decirlo. ¿Qué sansas yuseo? ¿Qué sansas yuseo? ¿Qué sansas? Y todo esto es, mándeme el recibo, ¿no? Ya terminamos de comer, nos vamos a ir, así que mándenos el recibo. Entonces el mesero lo van a ir, lo van a calcular y se lo van a traer en papel, ¿no?
para que pueda pagar con... Dependiendo del restaurante, puede que no acepten tarjeta de crédito, ¿no? Calidad. Entonces, ¿Poder matar? cómo No, se pregunta efectivo. eso? Ya, Jay, lea esto. ¿Ya lo leyó? Es una expresión muy comprimida, que tiene muchas, es una expresión muy comprimida. Es ¿하드도 되나요? Una expresión más completa sería ¿하드로 결제해도 되나요? ¿Credit card로? ¿신용카드로? Y esa es la oración completa, pero la gente lo dice todo el tiempo, se la comprime, así con una expresión más corta, ¿no? Sí. A ver. Dependiendo del establecimiento, cuando se vayan del Sulche, puede que le saluden, ¿no? Al dueño que está ahí en el bar o algo así, o cosas así. ¿Qué le dirían cuando se van? ¿Al té en Boraguana? ¿Tan al té? Ani que sea De o despedida. Añáñiguese. Eso, añáñiguese es cuando es más amigos, ¿no? Con el dueño. Pero puede ser. ¿Cómo dijo Jay? Chalmo que se miran. Oh, no, eso antes de comer. Ah, no, pero quiero decir la otra cuando ya comí. Ya no me Aquí, acuerdo. sumido. Aquí está. Ok. Oh. ¿Cómo ves? Calta para amigos, calta, calchao, duerme bien, soy un co, soy un co. Okay. Esto lo puede decir la cortesía, ¿no? Al dueño, a la mesera, al mesero, cuando se van, como grupo, especialmente. No sé, cinco hombres ya están tomando por 3 horas y después se levantan y dicen, algo, ya me gusta mi vida, jabulqueo. Y dicen algo así. Más que me gusta mi vida. Y todo eso. Ok. Bueno, entonces la gente ya están afuera del establecimiento, están afuera del Sulchip, ¿para qué? Soy eso. ¿Y qué dicen? Afuera. Yo diría, club caro, ¡Ichagaya! Javi, nos vamos a bailar, Javi, ahora. Bancacha. ¿O cómo? ¿Dónde va? Bueno, yo le decía Domi Norván, porque creo que Domi es una chica que como tipo cheerleader, no sé la pronunciación, Domi, ¿suena similar a algo? Domi. Tommy. Okay. Sí, Tommy, ¿qué? porque hay unas Tommy Norevan, o sea, hay Norevan que tienen Tommy. Más y más. Más y más secretos para su novia. No, no, no. Pero, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de tu homie? Ayudantes. Y dependiendo del establecimiento con significados dobles. Depende del tono. Depende de qué tan caro es. Pero hay gente que le ayudan. Si te coge tu novia. A ver. La gente típicamente se dirá un Norevan, ¿no? Norevan gacha, ¿no? Muy común. ¿Y club? ¿Para un club o una disco? Club. A bailar. Club gacha. A ver. Creo que esas son
Creo que hicimos un buen round, ¿no? De sobre tomar en un soul chip, ¿no? Desde venir Muy hasta bien. irse al Icha y al Samcha y al Sacha. A ver, ¿preguntas sobre lo que hemos visto hasta ahora? Queda muy claro, muy, verbos nuevos para utilizarlos. Muy ¿Está bien. listo para ponerlos en práctica? Ah, pero obvio, ¿no? Eso está diciendo Javi. Pero pues obvio, pues yo. Yo aquí, con mi experiencia. Mira, aquí hay una tarjeta. Busqué Tuumi no Revan para ver cómo es el interior de un Tuumi no Revan. Pero en vez de eso encontré esto. Un Norevan que supuestamente es family friendly. Porque no hay Tuumi. Incluso lo pueden ir los niños, ¿no? Incluso no venden alcohol. Qué raro. Oh my God. Incluso no venden alcohol. Javi, para ahí no puedes ir. Che mi opso, Che mi si no opso. sé si Bueno, yo creo que esto es. Es un buen wrap-up de una sesión de hoy con el tema del tomar. Una tradición milenaria, ¿no? Milenaria en Corea. Bueno, yo estoy listo para terminar, pero si tiene otros temas que quiere tocar antes de que me vaya. ¿Qué le pareció Una sugerencia. la cultura alcohólica en Corea? Para Javita fantástica. Para usted, ¿no? Para usted, A mí me gusta también beber, claro. ¿no? Beber. Pero yo soy un poco más de beber más fuerte. El soju yo lo encontré muy suave. Ajá. Así que creo que lo podría beber por acompañar a los otros con los que ande, pero no es una bebida que yo dijera voy a tomar todos los días. Algo más fuerte que le deje más borracho, ¿no? Sí, yo por lo general tomo mucho Black Label. En Corea hay esta tradición de hacer bebidas mezcladas como ¿cómo se dice? Como polchic. ¿Cómo se dice polchic? Somek también. Somek Pero es hacer. que mi problema es que a mí no me gusta la cerveza. A mí cuando la gente estaba en el Somek siempre me da risa que había esta combinación que la gente casi había inventado, que dudo que la gente la tome, pero es era Sobek Sammek. ¿Sabe qué es el Sobek Sammek? Originalmente No. es una cordillera en Corea. A ver, mostremos dónde queda el Sobek Este es el Sobek Sammek. Es una cordillera que básicamente rodea el Gyeongsangdo, ¿no? Pero hay gente que como, no sé si no creo que la gente lo tome en verdad, pero como chiste, inventaron una mezcla que supuestamente si uno une las iniciales de cada bebida, termina en esto. Adivinemos qué bebidas forman esta combinación. Okay, pues soju, Soju. mekchu, No, no es. mekchu, No es, Mekju es al final, ¿no? sí, Soju. ¿qué será? Bueno, Javi, yo creo nosotros que pensamos que usted era un alcohol. pensábamos que usted era un
¿no? Un conocer, un conocer de las bebidas. ¿Y qué le pasó? No, no conozco Conocer, de este sí. ¿No? ¿No los conoce? Ok, ahora estaba Estaba buscando. buscando. A ver, este. Este. Sí, este está. A ver, ya. Este es el siguiente. Pexeju. El tercero. ¿Tampoco? Javi. No conozco el San. San. Ah, Okay. Y así se completa la cordillera del Sobek. Entonces, Javi, cuando vaya a Corea, pregúntele a sus amigos borrachos si alguien ha tomado esta combinación y cómo sabe. Y nos informa si la gente de verdad toma esto o no. Porque tengo curiosidad, porque el nombre es muy chistoso. Sobek No, no conocía. Ok, preguntaré. Samek. Él lo va a preguntar y lo va a probar. Y cuando la gente diga, oh no, nosotros no tomamos eso, eso es muy demasiado fuerte. Usted dígale, ah, pero en México toda la gente lo toma esto todos los días. Sobexamec. De también. Sí, Y es mi los subte. llama a este challenge para que a ver si gana México o gana Corea en este contienda de tomar. Bien. Ok, con esto voy a terminar la grabación.